Hola, ¿qué tal? Aquí DRK Darker en un nuevo video de CSGO. Bueno, ya saben, ¿no? Y bueno, hoy toca lo que sería dos unboxings, ¿sí? Así como lo oyen, dos unboxings. Vamos a probar un poco de suerte. Iba a ser un quad unbox, pero no tengo nada, como lo típico, me acaba de pagar Machinima y bueno, ya sabrán. En fin, vamos a abrir de primeras. No sé, quiero probar suerte con el maletín, a ver qué tal. Veamos. Bueno, a ver, vamos a probar suerte y a ver qué sale, hombre. Con que no me salga otro maldito Galil, porque entonces me parto el trasero. Maldita sea. Una Nova, qué asco. Bueno, tampoco está tan mal. Un camuflaje así tipo de los Estados Unidos militar. No sé, está chachi. Disque. A ver. Armas pesadas. Pues eso, reemplazamos. Y vamos a probar suerte con la Operación Phoenix otra vez. Que no me salga la Negresa otra vez, porque entonces sí me parto el trasero. Yo quisiera, de cojones, bueno, así de, por algo, que me saliera o el AWP, o un cuchillo, o la P90, pero la suerte es la suerte y vamos a ver qué sale. Que bueno, no sé, esto está jodido, la verdad. Para que me salga cualquiera de estos es una probabilidad bastante baja, así que a cruzar los dedos. Oh. No jodas. ¿En serio? Yeah. Peores cosas. Bueno, por lo menos de esta todavía voy de acuerdo. Pero es que, tío, la corporal esta. Es que, tío, no es que no me guste, pero es que no... Bueno, el poder, en sí el poder ya está bien, pero, o sea, no sé. Me gusta más mi Dopat urbano. No sé. Es que la quiero vender. Ah, tío. O sea, y por si fuera poco, está algo desgastado, o sea, nada. Nada más lo que cambia es la colección que está. Una es de train y otra es colección especial. Uf. Vaya cosa más useless me acaba de salir. Sasa. Es que no, tío, me gusta más mi dopa. Bueno, a ver. Vamos al lío, pues. Una partida rápida, a ver qué tal. Ay, no puede ser. Bueno, creo que fueron las dos llaves más useless que hice, que saqué en toda mi vida. Bueno, de por sí, ¿no? La Negev tampoco es que la utilice mucho desde el otro unboxing, pero peor es nada. Ay, tío, por Dios, qué asco. Qué asco de cajas, tío. En serio que yo pensaba que me iban a salir cosas más chachipirulis. Yo dije, vale, me va a salir otra cosa. No, fíjate. Vamos a meternos de cualquiera, a ver. Una Nova de primeras. A ver. Vamos a ver dónde chingas hay un negro. Ahí. Ah, muy bien. Y la lío parda con cualquier unboxing. El primer... O sea, le quiero hacer algo. Es que nada más ve, tío. O sea, no es que no me guste el diseño, pero es que es una tremenda troleada. Bueno, adiós, negro. Joder. No me gusta, la verdad. No me gusta, en serio.
Es una troleada esta cosa, en serio. No me gusta esta Nova. Yo creo que si alguno de vosotros tiene el CSGO en Steam, pues yo creo que la pueden comprar. O mándenme petición y se las intercambio por otra cosa. Por otra arma. Obviamente, como quiera que sea, como esta es calidad recién fabricada, o sea, no voy a aceptar menos, ¿eh? Ojito, ojete. Así que watchen con lo que me van a intercambiar, si es que va a ser intercambio, si no, pues ya, será después. A ver, que no me... De primeras, no me han matado, y de segundas quiero ver esa otra arma. A ver qué. Bueno, ya, por fin. Y a ver esta. Ya. No, esta sí, esta yo creo que es me la pueden intercambiar esta... Yo creo que esta, si la quieren, la pueden intercambiar por lo que quieran, ¿eh? La verdad, porque esta sí, el diseño no me gustó. Eso sí, si es que, bueno, en otros casos exigiría colección especial, pero... En este caso de la UMP, pues, no sé. Vale, pues espero que les haya gustado este unboxing. A mí, en lo especial, no. Creo que es el segundo unboxing, en realidad. O sea, no es tanto, pero... O sea, el segundo unboxing, creí tener más suerte y... Vaya chorrada de porquerías que me salieron. Pero, en fin. ¿Ya qué? ¡Vale! Hasta el siguiente vídeo.